al servicio de nuestro pueblo. Cabana, mirando nuestro Perú. Proyecto Cultural Cantabria. Editorial, sábado 2 de abril 2022. Vuelven las fiestas costumbristas en provincia de Pallasca. Los efectos de la COVID-19 originó la paralización de muchas actividades en forma presencial. Estas, a su vez, afectaron seriamente la baja de ingresos económicos, el escaso flujo del turismo y la supresión de todo tipo de manifestaciones costumbristas a lo largo y ancho de nuestro país. El gobierno peruano, al permitir el retorno del aforo al 100% en forma presencial, ha originado que las fiestas costumbristas que se celebran en los 11 distritos de la provincia de Pallasca vuelvan a recuperarse para satisfacción de sus más de 30.000 pobladores. El calendario de fiestas costumbristas en la provincia se inició con los carnavales, pero con un reducido número de participantes por el temor al contagio de esta pandemia. Se aproxima la Semana Santa, que se desarrolla con manifestaciones peculiares en cada distrito. La asistencia de payasquinos para esta fecha se incrementará, por lo que las autoridades, priostes o mayordomos deben actuar con todas las normas de seguridad sanitaria. En los meses siguientes se volverán a realizar las fiestas patronales de cada distrito, caseríos y anexos de la provincia. En abril se festejará a San Marcos, patrón de Yapo. En junio a San Antonio de Padua, en Boloñés y La Cabamba. Además, San Juan Bautista en el distrito de Pallasca. En julio al apóstol Santiago, protector de Cabana. En agosto a Santa Rosa y San Agustín, patrono de Santa Rosa, Guandoval y Pampas. También a Santo Domingo en Tauca. En septiembre al Señor de las Ánimas, venerado en Conchucos. En octubre a la Virgen del Rosario, en Tauca. En noviembre a la Virgen de Yactabamba en Cabana y a la Virgen Peregrina en Boloñesi. A mediados de diciembre a San Nicolás de Bari, protector de Huacachuque. Para estas fiestas patronales, la concurrencia de payasquinos será masiva luego de 2 años de privaciones. Se disfrutará del ansiado retorno al terruño, del encuentro familiar, de la participación en cada una de las actividades que involucra cada festividad, así como de la típica gastronomía y de las visitas a los lugares turísticos de cada distrito. Mientras duren estas festividades, la recuperación económica de algunos pobladores se verá favorecida. Se requiere, entonces, que los alcaldes reciban a sus visitantes con una ciudad limpia, ordenada y segura.